Perdone la espera, señor Flores. Estoy listo para llevarle ahora. ¿Llevarme? ¿Llevarme a dónde? Ahora. No hay que ponerse nervioso. ¿Nervioso? No, es solo que tu aspecto es un poco intimidatorio. ¿Intimidar? ¿Yo? Pero si soy su amigo. Me llamo Manny Calavera, soy su agente de viajes. No necesito un agente de viajes, quiero ir a casa. No puedes ir a casa, Celso, estás muerto. Pero no estás solo. Aquí todos están tan muertos como tú, por eso la llamamos la Tierra de los Muertos. ¿Estás listo para tu gran viaje? ¡No! ¿Qué viaje? El viaje de 4 años del alma. Es bastante largo. No puedo mentirte, Celso. Podría ser muy, muy peligroso. A no ser que tomaras ese dinero con el que fuiste enterrado y nos compraras un paquete de viajes mejor. ¿No preferirías cruzar la Tierra de los Muertos en tu propio deportivo? ¿Probar un crucero transoceánico de lujo? ¿O si has llevado una vida muy buena, hasta podrías ser elegido para un billete en el mismo número 9? ¿El número 9? El tren expreso de máxima calidad, directo al noveno infierno, la Tierra del Reposo Eterno. En 4 minutos en lugar de en 4 años. Pero muy poca gente puede optar a él. Echemos un vistazo a tus informes. Bien. Las malas noticias son que el tren parece estar fuera de tu alcance. Pero aún me quedan un par de ases escondidos en la manga. Ah, sí. Ese es el billete de la línea Excelsior. Sí, es una belleza. Y esa brújula que lleva en el mango te será de gran ayuda. Ah, vas a tener un viaje estupendo. Ojalá pudiera ir yo. ¿Y por qué no podrías llevarme? No puedo irme de aquí hasta que haya zanjado mi pequeña deuda con las autoridades. Servicios a la comunidad, ¿eh? Bueno, supongo que los hay que están peor que yo. ¡Me iré de aquí en cuanto pueda! No, gracias a los callejones sin salida y a la gente sin recursos como tú. Oye, Manny, el jefe me pidió que te dijera que no te fueras pronto esta noche. Quiere hablar contigo de algo cuando vuelva de su viaje. Dile que no se preocupe. No pienso ir a ninguna parte. Sobre todo con clientes como ese. ¿Dónde encuentran a esos tipos? No están cualificados para nada bueno, así que no puedo venderles nada. No me lo el tiempo, estoy harto. Harto de vender bastones a unos burros sin pasta. Necesito mejores clientes. Necesito un santo de verdad. Necesito un muerto santo y rico. ¿Qué es esto? Hola pequeños pecadores, soy Kowa y esto es Grim Fandango. Se trata de una aventura gráfica creada en 1998 por LucasArts. Este título, junto a otros como Monkey Island y Day of Tentacle, que por cierto puede ser que J lo suba porque le gusta muchísimo, son considerados los mejores juegos de la historia de su género. Para quien no conozca este juego, la trama de esta historia se desarrolla en la Tierra de los Muertos y su personaje principal, como habéis podido ver, es Manny Calavera. Así que hasta aquí puedo leer, vamos a empezar con la aventura. Y a ver qué sucede con Manny. ¿Eh? Manny, ¿dónde vas? Ya tocó algo. La guardo cerca de donde estaba mi corazón. Es una orden de trabajo especial. A todos los agentes de Don Copal, jefe de la oficina. Qué vocecita de... Cabezas duras. Dad las gracias por fulanilla la han puesto. E id a los vehículos. Tenemos un envenenamiento masivo entre manos. Hay demasiados muertos, así que primero en entrar, primero en salir. Rápido, un poco de acción. Lo que tú digas, jefe. Qué mala leche que tiene el jefe. Venga, Manny. Vamos a ver. Buenos días. ¿Por qué no estás en el envenenamiento? Vamos a preguntarle.
¿Qué es el envenenamiento? ¿Qué envenenamiento? Sí, el envenenamiento por gazpacho en el que todos participan menos tú. ¿Por qué me molesto en enviar memorándum si nadie los lee? Venga. ¿Y dónde era ese envenenamiento? Solo tendrás que llorarle a tu conductor, él lo entenderá. Vale. No me acuerdo, ¿debería estar en algún sitio? Manny, ¿tengo que volver a explicarte tu trabajo? Va, venga, vamos a hacer... No, pero quisiera oír tu descripción para divertirme. Pues el Manuel Calavera que conozco recoge gente en la tierra de los vivos. Gente muerta. Preferiblemente. Y los trae aquí e intenta venderles el mejor paquete de viajes que se merezcan. Si vende suficientes paquetes premium, nuestro héroe podrá irse de la tierra de los muertos. Hasta entonces, él y yo estamos atrapados aquí, teniendo la misma conversación. Una y otra vez durante toda la eternidad. Voy a tirarle los trastos. ¿Y si nos vamos de la ciudad esta noche? Tú y yo, nena. Gracias por la oferta, pero nunca saldríamos vivos de esta ciudad. Pero... De una pieza, quiero decir. Si lo intentara de verdad, conseguiría salir. Oh, Manny, mírate. Eres un alma atrapada y ni siquiera lo sabes. Venga, ¿qué hiciste en vida para quedarte atrapada aquí? ¿Y a ti qué te importa lo que hiciera yo en vida? Ya conoces las reglas. ¡Qué mala leche! Ya está bien de hablar de mí. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo cuidar niños? Excepto que no puedo ver la televisión. Bueno, vamos a ya. Tengo que dar el callo. Ya hemos cotillado bastante. No te canses mucho. ¡Hala! ¡Uy, que no puedo girar! Por aquí. Vamos a ir al garaje a buscar el coche. Que no puedo entrar por las puertas. Venga, corre, Manny. Vaya. ¿Quién? Toma ya. Madre mía, el bicho. No esperaba. Los agentes de ventas no suelen venir a esta parte del garaje. Vamos a presentarnos. Me llamo Calavera, Manny Calavera. Ah, lo James Bond. Dile así. No tengo muchas visitas. Oye, tengo un mensaje para el señor Calavera. Mira qué bien. Tu conductor dijo que el señor Hamley dijo ¿qué podía tomarse libre el resto del día? ¿Domino envió a mi conductor a casa? ¡Sí! ¡Todo! ¡Qué putadilla! Detalle, pues... vamos a ver si nos lleva Glotis. Parece que necesito un conductor nuevo. ¡Oh! ¿Yo? Oh. ¡Yo! Yo estaría de acuerdo. ¿Claro? Sí que estaría. Le cuesta millarlo, ¿De mi conductor? ¿Yo? ¡Claro! Pues no, lo siento. No puedo. ¿Cómo las que reglas? No. Vamos a hacernos los remolones. Venga, Glotis, necesito que seas mi conductor. No, no puedo. Soy grande. Demasiado grande. Venga, ahora vamos a pelotear. Eres perfecto. No, me lo han dicho mil veces. Soy demasiado grande para conducir. Pobrecito Glotis. Tú no eres muy grande. Los coches son demasiado pequeños. Claro. Sí, esos malditos coches compactos. Oye, he tenido una idea. Podría quitar el coche solo un poquito. Ya sabes, un trabajo rápido de soplete para sacar un poquito de aquí y allá. Pero no estoy autorizado a modificar los coches sin una orden de trabajo de arriba. Podría perder mi trabajo. ¿Una orden de trabajo? Ya nos han liado. Sí. No puedo utilizar el soplete con nada que sea más grande que un cigarrillo sin una de estas firmada por el mismo. ¿Cuánta burocracia? No sé hablar ya. Es mi especialidad, hacer que la gente firme. Vuelvo en un segundo. Bueno. Sí.
Si te firma igual que tenía que firmar antes. No, no soy demasiado grande. Todo lo de aquí es demasiado pequeño. No cabe por la puerta el pobre Glotis. La música de estos juegos es lo mejor. Ay, que me lío. ¡No! Me va a costar acostumbrarme a manejar al personaje. Por aquí. ¡Corre, corre, corre, corre! Parece una cucarachita. Venga. Venga. Supongo que tendremos que ir a hablar con la secretaria otra vez. Hola. Hola, nena. Eva, de verdad, necesito que el jefe me firme esto. Voy a intentarlo. Señor Copal, Manny Calavera está fuera y quiere verle. No te he dicho que no quería interrupciones. Lo siento, Cal. Mal. Quizás mañana. Sería demasiado tarde. Claro, como si fueras a ir a algún sitio. ¿No podemos preguntarle nada? Solo una pregunta más sobre mi trabajo. ¿Por qué algunos tienen derecho a mejores viajes? Porque llevan más mejores vidas. Bah, ¿cómo defines una buena vida? Mejor que la tuya y la mía. Bueno, tengo que dar el callo. Chum. Guay. Vamos. Supongo que esto es la puerta de la calle. Sí. ¡Ah! ¡Cómo mola! Me encanta la ambientación esta del Día de los Muertos. A ver, ¿esto qué es? Venga, gira. Hola. Nada. Pues nada. Para los que vayan a jugar a este juego, cuando Manny puede interactuar con un objeto, gira la cabeza hacia él, así que os va dando pistas de qué es lo que tenéis que ir haciendo. Vamos a entrar por aquí. Este es el despacho. Del jefe de Manny. Memorándum desde el despacho de Don Copal. Oye, las órdenes de trabajo son asignadas por mi oficina y no son intercambiables. Intercambiar, vender y en especial robar órdenes de trabajo es una falta grave. ¿Qué es esto? A ver, creo que hay... A todos los empleados del Departamento de la Muerte, Oficina de Adquisiciones. Los que hayan conseguido sus cuotas de ventas pueden tomarse el Día de los Difuntos libre, siempre y cuando recuperen el tiempo perdido el fin de semana que viene. Don preparó su ordenador para que conteste automáticamente a su intercomunicador. Habrá que cambiar la respuesta. Fírmalo tú. Para que nos firme la orden de trabajo. Respuesta automática. Eva, por Dios, fírmalo tú, ¿vale? Estoy ocupado. Perfecto. Con esto tiene que colar. Venga, vamos a salir. Ahora supuestamente tendríamos que hablar con Eva. Y ya lo tendríamos. Venga, baja. No, esa cuerda no, Manny. Esa no. La otra. Esta. Muy bien. Total, como está muerto, no se puede morir más. Me encanta esta musiquita. A ver si tienen montada una fiesta. Supongo que será el carnaval por el Día de los Muertos. O alguna carroza o algo así. ¡Tin!
Hola, Eva. Necesito que el jefe Eva, me firme esto. Necesito que el jefe me firme esto. Voy a intentarlo. Ahora sí, ahora tiene que colar. Señor Copal, el señor Calavera tiene algo aquí que según él necesita su firma. ¡Caramba, Eva! ¡Fírmalo tú misma, ¿vale? ¡Estoy ocupado! Vale, perfecto. ¿Cómo se la hemos colado a la pobre Eva? Tendrás que perdonarle, Manny. Debe tener entre manos un crucigrama muy difícil de resolver. ¡Qué buena la tía está! Estoy impresionado. No tenía ni idea de que tuvieras tanto poder. Bueno, todos tenemos secretos. Uy, uy, uy. Estos van a terminar. Oye, no me queda nada mal, Sí, ya sabes, de negro pareces más delgado. ¡Estoy conduciendo! ¡Estoy conduciendo! No cabe el pobre. Me encanta Glotis. Por favor. Podía haberme dado más prisa. Me voy a perder el envenenamiento, híjole. Híjole. ¿Y esto? ¿Este se supone que es el mundo de los vivos? Domino. Los vivos todavía me dan escalofríos. Madre mía. Vaya mundo de los vivos. ¿Estamos hechos con colas? ¡Sin! ¡Anda! Una mini calaverilla. Bonito, albornoz. Pero nosotros ofrecemos paquetes de viajes con mejoras, por si le interesa. ¡Corta el rollo! Quiero algo barato donde descansar y nada más. Ay, ay, ay. Es un granito. Ya sabes, Manny, que podría hacer que este coche fuera un poco más rápido si quisieras. Sí, ¿así? Sí, 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 lo que sea. ¡Oh, sí! Colocar delante la carga turbo, poner en una caja. Se está emocionando ya, Glotis. ¡Sopladores duales saliendo de la capota! Le va el tuning. Aquí tendrá un buen descanso, señor Martínez, y por seguridad rellenaré los huecos con la espuma que hacen estos dos productos químicos. Así. Pensándolo mejor, quiero mejorar mi paquete. Lo siento, Bruno, pero no está cualificado para otra cosa. Pero, de regalo, tiene esta jarra. ¡No! Ay, espera, ¿no habría algo donde pueda mover mis piernas? Bruno, ya me gustaría, amigo, pero mi jefe es... ¡implacable! Tengo que serlo cuando trabajan para mí segadores tan estúpidos como este chaval. Manny, ¿no podrías encontrar una vela en un club náutico? Aquí mismo tengo una. Estoy hablando de ventas premium, Calavera. Como las que Domino hace. ¿Y cómo realizar ventas premium con la escoria de clientes que me matas? ¿Culpas ahora a los clientes? Ya estoy harto, Manny. Si no has vendido un premium antes de que llegue el siguiente informe... ¡Te despido! ¡A la calle! ¡Qué mal pinta esto! ¡Es imposible trabajar contigo! ¡Solo eres un elegante traje, una gran sonrisa... ¡Pobre Manny! ...y cantidad de tiempo perdido! ¿Y tú a quién llamas escoria? ¡Porque debo decirte! ¡Hostia! Estoy harto de esperar una pista como si fuera a entrar volando por aquí atado a un ladrillo. Ha llegado el momento de tomar uno. Bueno, vamos a dejar el primer capítulo de hoy por aquí, ya que hemos tenido aquí un descansito después de la cinemática esta. Espero que os guste el primer capítulo de Grim Fandango, que os guste tanto como a mí. Dejad muchos comentarios, likes, y si no estáis suscritos sabéis que os podéis suscribir aquí abajo. Adiós. We'll be right back.